Amigos, este es el primer video del año. ¡Feliz 2024! Con las noticias rápidas, noticias cortas, noticias flash. Todo lo que tiene que ver con el mundo de la lucha libre en minutos. Y vamos a comenzar con un tema que ha estado resonando mucho el día de hoy. La despedida de Andrade de All Elite Wrestling. Sí, muchos ya hablaban que la lucha que tuvo la semana pasada era la última y así fue, no se equivocaron. Andrade lo hizo oficial el día de hoy en una publicación donde agradecía y se despedía de All Elite Wrestling. Quiero agradecer por este tiempo que pertenecí a la empresa All Elite Wrestling y sobre todo a Tony Khan. También quiero despedirme de todo el talento, gente de seguridad, camarógrafos, árbitros y todos los que trabajan en la empresa por ser parte de mi tiempo en All Elite. Kenny, John Box, Taz, bla 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 y muchos más que puedo nombrar. También cómo olvidar a todos los mexicanos, todo el relajo. Disfruté compartir el ring con Sting, Pac, Darby, bla 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 bla. Me hubiera encantado enfrentarme a Mox, Page, Hobbs, Ricky, Dante, bla bla bla. Gracias All Elite Wrestling y gracias a todos los fans por su apoyo siempre. Les deseo lo mejor siempre. Amigos, con esto, o sea, ya está siendo público, ya les está informando a sus fans que va a llegar a WWE, pues, ¿qué más? Porque no se va a despedir de All Elite para ser independiente, ¿no? Cuando el 70%, si no es que más, de los elementos que luchan en All Elite son indies. Pero si va a entrar a la empresa de Vince, allí sí te prohíben luchar en otro sitio. Mucho menos en All Elite. Así que Andrade, enhorabuena y que te vaya bien en WWE. ¿Y con qué seguimos? Pues con Dr. Wagner Jr. que humilla y se burla de la puerquiza extrema. Como deben saber, este elemento tuvo su primera lucha del año haciendo tercia con Canek y el DMT Azul para enfrentarse a los puercos. Sí, una lucha fiel al estilo de estos elementos, ¿no? Hicieron lo que quisieron, hasta trasladaron la lucha al área del público y demás. Pero al final el triunfo fue para Wagner y su equipo. No solo vencieron a la puerquiza, sino que le arrebataron sus tapas. El galeno del mal no perdió tiempo. Cogió dos máscaras, se puso a posar y a burlarse, ¿no? Humillando así a la puerquiza, como diciendo, esto es lo que ocurre cuando tratan de medirse con alguien como yo. En serio que Dr. Wagner Jr. está tocando un lado muy sensible. Y como saben, desde hace tiempo está buscando una lucha de apuesta. Y quién sabe si lo consiga con los puercos. Ojalá que no. Pero quién sabe. ¿Y ahora con qué vamos? Esto sí, sí. Va a tocar otro lado sensible, pero de los fans. Stephanie Baker fue abucheada y pifiada en la Arena México. Y no, no, no es ninguna broma. No es ninguna invención. Ya pasó el Día de los Inocentes, así que no jodan. Amigos, sabíamos que esto iba a ocurrir tarde o temprano y el público, gran parte del público, se le volteó a la luchadora chilena. O bueno, al menos en el primer show del año. La noche de ayer, en el primer evento del 2024, Stephanie Baker hizo equipo con Zeus X y con Marcela para enfrentarse a Tessa Blanchard, Reina Isis y Andrómeda. Un equipo fuerte. Y cuando anunciaron a la capitana del primer equipo, o sea, Stephanie, se escucharon algunos gritos de sus fans, pero luego los abucheos, ¿no? Y las pifias no se hicieron esperar.
La verdad, cuando vi la transmisión, no lo podía creer. Algo que ni la misma directiva tampoco se lo hubiese imaginado. Me dije, tal vez los micros no estaban en los lados de los fans de Blanchard, ¿no? Y tal vez por eso dio la impresión de que abucheaban, ¿no?, a Backer. Así que busqué otros videos, aficionados obviamente, y vaya fue la sorpresa que me llevé. Y ojo que son tomas de otras zonas, de otras ubicaciones. Y si se escucha eso, es porque resonó en la arena. Y ojo, no solamente fue en la presentación. Yo pongo la presentación porque pude conseguir los videos aficionados, pero también ocurrió en el transcurso de la lucha, ¿no? Cuando Backer hacía algo, ¿no?, algún movimiento loco para ganar a su oponente o algo por el estilo. Primero los gritos de sus fans, los gritos de sorpresa, ¿no? ¡Wow! Para luego los abucheos, las pifias y demás. O sea, algo estaba pasando. Y cuando digo que algo estaba pasando, digo, ¿será lo que me estoy imaginando? ¿Tal vez ustedes también se estén imaginando algo? ¿O ya se cansaron simplemente de que gane todo y a cada rato? Cualquier cosa los leo abajo. Y terminamos con la yapita, no con la chiquita. Místico sorprende volviéndose kawaii. Se deben estar preguntando, ¿Místico se volvió loco? ¿Estaba participando en alguna Comic Con, en alguno de estos eventos o algo por el estilo? Y la respuesta es no. Como siempre, Místico se acercó a saludar a su público y una joven tenía puesto este gorrito y se lo entregó a Místico. Y este, muy contento, quiso jugar con el mecanismo de este gorrito porque tiene sus cositas curiosas. Obviamente no se lo llevó, se lo devolvió a la fan y ella quedó fascinada de que su ídolo se haya puesto su gorra, ¿no?, y subió el video en sus redes. ¿Y ustedes qué opinan? ¿No? ¿Se le ve bien a Místico o no? ¿El rey de plata y rosa? ¿El príncipe kawaii? Bueno, ya saben, ¿no? Uno hace de todo por los fans y Místico se desvive por ellos. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.